Bueno, en esta ocasión voy a tocar una canción que hicieron los cuyos y me están solicitando. Se llama Arbolito sos testigo. Voy a explicar entonces la parte de la introducción que lleva y algunos acordes. Y vamos con el video. Bueno, amigos, entonces como les comentaba, bueno, esa canción está aquí en el tono de mi mayor en la guitarra, ¿sí? Aquí en el requinto sería un si mayor, ¿sí? Entonces voy a hacerlo con el transportador al traste 2 y lo hacemos sobre el tono de la mayor, ¿sí? Entonces inicia con la primera cuerda al aire, ¿sí? Con esta posición acá, colocamos acá el dedo 2 en la segunda cuerda, traste 2 también. Y tocamos la primera cuerda al aire. Después hacemos esto, un ligadito, jalamos la cuerda primera en el mismo segundo traste, hacemos, ¿sí? Entonces sería. Y tocamos la segunda y la primera cuerda al aire. Se les queda. Después, al mismo tiempo, ahí en el segundo traste, primera y segunda. Pasamos acá al quinto traste, tocando la segunda y primera. Y nuevamente nos devolvimos otra vez acá al segundo traste. Lo vemos también, segunda y primera. Entonces quedaría. Sí, y después soltamos acá esta y nuevamente tocamos segunda y primera cuerda al aire. Tocamos acá ya la tercera y segunda cuerda. Puedes hacer la consulta acá o si quieren pueden ya saltar acá, como deseen, ¿sí? Acá entonces en la tercera cuerda y segunda cuerda, traste 2. Nuevamente, lo mismo. Aquí ya cambia, ¿sí? Tres, o sea, y ala. Y toca la segunda y la primera cuerda al aire. Tres. Ahí pasamos acá. De acá estamos al quinto traste, tercera cuerda y segunda cuerda, traste 4, ¿sí? ¿Sí? Tercera, segunda, bajamos un traste atrás para quedar la tercera cuerda en el cuarto traste y la segunda cuerda, traste 3, ¿sí? Sería. Entonces acá ya sería tercera, segunda y primera para el aire. Entonces, ¿sí? Primera, aire. Nos volvemos otra vez acá a la tercera cuerda, esa posición. Segunda, tercer traste. Después de acá saltamos a la segunda cuerda al aire. Hacemos la posición como si fuera de mi. Segunda al aire y tercera, cuarta y cuarta al aire. Así quedaría lentamente otra vez. Esa parte acá sería tercera, segunda, tercera y después ya la segunda cuerda detrás, sería así. Ya lo que sigue sería, pero yo lo hago, pues sería. Pero pues para que no quede tan difícil, hagámosla una solamente una sola cuerda. Sería acá en la quinta cuerda, segundo traste, segundo, tercero, cuarto
y quinto traste, ¿sí? Después, cuarta cuerda al aire. Segundo traste, cuarta cuerda, tercer traste y cuarto traste, cuarta cuerda. O sea, sería... ¿Sí? Tercera con la primera. Después... Sigue. Ahí sería... En la tercera cuerda, primer traste, segundo traste, tercero y cuarto. Cuando llegamos al cuarto, nos llevamos al tercer traste en la tercera cuerda y nuevamente cuatro, ¿sí? O sea, sería vamos acá a la segunda cuerda, segundo traste y tercer traste, ¿sí? Y ahí sería segunda cuerda al aire y tercera cuerda, primer traste. Tres. ¿Sí? Tres. Ahí mismo. Como acá, tercera cuerda, primer traste. Segunda cuerda al aire. Otra vez volvemos otra vez a al segundo traste. Segunda cuerda y tercer traste, segunda cuerda, ¿sí? Hacer esto. Al aire la segunda, ¿sí? Que todo viene siendo sobre la escalita así de mi mayor, ¿sí? Entonces, para que no haga tantos enredos, te hagamos hasta acá nomás. Es, cuando termina ahí, ahí mismo inicia. ¿Sí? Aire. Nuevamente. Tercera cuerda, primer traste, segunda cuerda al aire. Segundo traste, segunda cuerda. Tercer traste, segunda cuerda. Al aire, segunda cuerda. Y tercera cuerda, nuevamente, primer traste. Llegamos acá, esta posición, hacemos tan, 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 con la cuarta cuerda, ¿sí? Acá, entonces, acá agarramos de acá en la cuarta cuerda, cuarto traste, hacemos esto, cuarta cuerda, cuarto traste, segundo traste y al aire. Quinta cuerda, segundo traste, tercero y cuarto. ¿Sí? Ahí podemos hacer la. Si yo la hago así. Ya que entonces, si la pueden hacer así. Entonces de acá. Nomás acá hasta el traste 3 de la quinta cuerda y acá pasan ya a, ¿sí? Tocando ya la segunda cuerda, segundo traste y quinta cuerda, cuarto traste, haciendo y avanzamos traste, entonces ahí, ¿sí? Y ahí nuevamente inicia. Sí, igualito. Después sigue. Rasga ahí, esta posición. Después esta posición. Sí, seguí ya acá en el segundo traste. Y con el cuarto dedo, quinto traste. Hacemos. Después. Quitamos ese y colocamos este acá en el tercer traste. ¿Sí? Tres. Y
Es como la posición de re mayor, pero entonces sin tocar la primera cuerda, sino que quedaría acá. ¿Sí? O sea, cuarta cuerda, cuarto traste, tercera cuerda, segundo traste y segunda cuerda, traste 3. Acá. Haremos un ladito acá, tocando la primera cuerda, segundo traste y quinta cuerda. ¿Sí? Y ahora vamos así. Viéndonos. Segunda cuerda, tercer traste, segundo traste, tercera cuerda y termino en cuarta cuerda, cuarto traste, ¿sí? Acá yo hago, ¿sí? Encima de esa parte tocando yo acá toco en octava. Si quien puede hacerla, digamos acá sencillito, terceras. De la ¿sí? Si fuera digamos ya con la octava sería acá tocando la cuarta cuerda. ¿Sí? Vamos a terminar. La segunda introducción ya pues ya viene lo mismo. Mira que ya rasgué en la. Ya sí eso. Ya viene cortada. Esa es la introducción, que es lo más, digamos, más largo, más, sí, porque ya la termina en mayor y inicia la voz en tono menor. Inicia arbolito, ya inicia ya en la menor. Y 7. Y nuevamente vuelve otra vez a menor. No me engaño. Terminé entonces en mayor. Listo, amigo, entonces la canción que hicieron los trovadores de Cuyo, Arbolitos de Sostigo.